¿Qué está pasando? Hola. ¿Necesita ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide, yo me encargo. Definitivamente no me reconoció. ¿Te está llamando por la aplicación? Habla Spider-Man. Oye, olvidé mencionar. Tuvo una entrada ilegal anoche, justo al lado en Roxxon Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. ¿Los Underground? ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora tienen un nuevo jefe. Tinkerer. Tinkerer. Gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo? ¿Por ayuda? No tenía forma de contactarlo hasta que surgió la aplicación. Pero te vi en las noticias anoche venciendo arriba. Pensé que eras la persona idónea para llamar. ¡Claro! Sí, y ¿hace mucho que trabaja en el metro? Empecé el año pasado, después de que mi hermano murió. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios. Y decidí que este trabajo era un buen comienzo. Los trenes que no funcionan bajo mi cuidado me hacen quedar muy mal. ¡Wow! Cuando los arreglemos, puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El Amistoso Vecino Spider-Man. Eso hace. Buena suerte con los sensores. ¡Wow! ¡Te mames, qué bien se ve este juego! Yo que no está al tope todavía, gráficamente. Nada más porque creo que sí, ya lo mamo. Creo que sí, se mamaron en las cosas que este juego tiene gráficamente. ¿What? ¿Cómo se ve la ciudad, la profundidad y todo? No te mames. Qué despejado se ve el cielo también. Allí están los sensores. Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. ¿A dónde van estos cables? ¿Por dónde adentro? Arriba. Tengo que entrar a esa caseta. ¡Hey! ¡Oye! Algo está bloqueando los relés de la señal. Vaya tecnología. Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. Hey, tendré que llamar después. Wow. Lo podría usar para hacer esos holodrones que diseñó Pete. Esto tiene una radiofrecuencia única. ¿Será que puedo rastrearla? Parece que hay muchas más por toda la ciudad. Ah, no me acordabas. Spider entrenamiento. Actividad de la app. God on the ground. Ok. Muchas cosas para hacer. Es el momento para probar esos nuevos holodrones. ¡Hey, Underground! ¡Te
debemos dejar de encontrarnos aquí. ¡Qué duros, mano! Bien. Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tren. ¿Sí? Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxxon usa el metro para enviar el Newform? ¿Roxxon? Ah, el sistema de metro fue diseñado para transportar personas, no carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxxon Plaza. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Le haré seguimiento. Y mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que hacer cambios, como aceptar este trabajo. Pero los extraño. En especial a mi... Solíamos mezclar música. Pues, quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos, su familia. Eso espero. Sí. Debo irme a enfrentar a los Underground. ¡Chao! Underground están acabando con todo. Quizá los detenga con discreción. Mira, blaquito. Date prisa, Tinkerer dijo que debo separar a esos tipos. Rápido. Esto toma tiempo, bro. ¿Qué fue ese? Se ven como bloqueados. Buen momento para probar el visor de Pete. Genial. Ahora puedo rastrearlos. Ah, eso no me podía antes. Ni siquiera me vio. Shayna, ¿y la información de Roxxon? ¿Shayna? ¿Que alguien vaya a ver? Thank you.
¿Qué sucede? Las luces se apagan. Hará función el plástico. En la jeta. Son todos. Ahora a regresar los trenes a las vías. Quizá estén los controles en la oficina. Tinkerer, el tío dijo que es su líder. ¡Ay, no! Destrozaron los controles. Tendré que poner los trenes en las vías manualmente. O con telarañas. Usaré esa plataforma giratoria. Giro la plataforma, arrastro los vagones con telarañas. Funcionará. No, necesito que se quede abajo. Sí, eso es. Ahora los demás. Llegue a la ciudad o... Sí funciona. Ya casi. Sí. Bien, uno más. Este tren bloqueará ese. Parejo que estoy armando, toma el trencito. Ah, ya entendí. Tengo que alinearlo con el otro. ¡Funcionó! Ya hay trenes en las vías. Necesitan energía. También rompieron los controles de aquí, pero no el generador. Bien, puedo usar eso para dar energía a los trenes, creo. Mis telarañas son conductoras. ¡Vamos, confiable metro de Nueva York! ¡Sí! Oiga, señor Davis, ¿cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la Navidad. Bien hecho, chico. Encantado de ayudar. Si surge algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo algo aquí para ti. No es mucho, pero... ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por el tipo que salvó mi trabajo. ¡Genial, genial! Ahora vuelvo. Acabo de aterrizar en Europa. ¿Qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien. Me topé con una conspiración en mi vecindario. ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha. Como un verdadero Spider-Man. Pues, si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Y a un vuelo sobre el Atlántico, pero está bien. ¡Claro! Y gracias por el regalo. ¡Es asombroso! Te lo ganaste. Ah, MJ me necesita. Debo irme. Adiós. Amigo, lo del metro tiene la aplicación a reventar. ¡Tienes muchas solicitudes! Por ejemplo, esta es de Teo. Ese tipo es genial. Oh, debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento. Revísala tan pronto termines con tu tío. Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió. Revisaré la aplicación cuando termine aquí. Adiós. ¡Ey! ¿Qué hacen dando vueltas por la torre, Pete? ¡Mantenganlo en tierra! ¡Ya! 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 ¡Ya!
Tiene que ser el último. Listo, pues. Llamaré a Finn cuando termine de ayudar al tío. Hola, señor Davis. Ya casi llego. Debes apresurarte, Spider-Man. Llegaron los Underground. Pusieron bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron tus reparaciones. Iré lo más rápido que pueda. Resista y no salga. Tengo que parar esto. Superiores. Ah, allá voy. Hay otra al otro lado de la intersección. Anoche se enteraron de que envían el Newform en tren. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el Newform? ¿Para robarlo? Lo lograste, chico. Trenes en marcha, los Underground fuera. Buen trabajo. El próximo tren llegará en 5 minutos. Por favor, no se acerquen al tren que llega. ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí. Aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo? Tengo que irme. Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. Al verte enfrentando a los convictos que se fugaron, los movimientos que hacías, podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces, mucho más ahora. Tranquilo, no se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate, si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. ¿Entonces reemplazarás al otro Spider-Man? Nah, como dije, él está de vacaciones. Claro, y te dejó a cargo. ¿Sí? Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha, si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío.